Hay zonas que son pertenecientes, pues, no dominantes más, porque no dominan, sino pertenecientes a sectores de maras expandidas, en lo que la policía va, hace arrestos, controla la zona, disminuye el delito en este tipo de sectores, cuando antes, como lo manifestaba, no existía lo que era presencia policial en esta zona. El gobierno lo que tiene que hacer es poner trabajo, es la realidad, poner trabajo, pues, para que uno vaya, si no quiere que salga, porque si en realidad, me imagino yo que él es el que tiene trampas allá también para que uno no pase, ¿sí? Porque como este se lleva bien con Donald Trump. Ese éxodo migratorio, ese miles de hondureños y de hondureñas en caravana quieren hacer llegar un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que la sociedad hondureña no está bien, que le está pasando muy mal, que aquí no hay esperanzas de vida,